Continuamos con las entrevistas con expositores en Exponencia Arte 2020 en la Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Con nosotros se encuentra? Montserrat Torres. ¿Sí nos podría platicar sus trabajos artísticos que el día de hoy está presentando en esta expo? Sí, claro que sí. Tengo dos cuadros que son posimpresionistas, intentan como hacer la pincelada. Esta es una interpretación del cuadro de Van Gogh, de Los Cerezos. Es una, bueno, es una pequeña parte del cuadro total. Él lo hizo en azul, mi interpretación es en rosa con rojos. El que sigue se llama Dalí, es mi perro, es mi mascota, igual. Tiene como el toque de mancha, es como, digamos que el posimpresionismo es un poco como moldear la mancha, ¿no? Entonces, es lo que intenté hacer, está hecho con base en eso y es óleo sin ningún tipo de solvente ni nada, solamente va directo. Y este se llama Prefiero amar que tener miedo, creo que su título lo dice todo. Se basa en que pues es mejor extender tu corazón a quedarte con miedo y no ofrecer lo mejor de ti a las personas. ¿Algún teléfono que tenga por si a alguna persona le interesa estos cuadros? Claro que sí, 55 31 39 97 82. Muchísimas gracias por la entrevista y que tengan éxito. Gracias, igual. Hasta luego.